What I'm doing right now is I'm just painting one of the longest murals in the world. I'm using the border wall like a canvas. Aquí en la frontera se vive una forma binacional, bicultural, una forma diferente. La gente piensa en español, habla en inglés, paga en dólares, gana en pesos, muchas cosas diferentes. Sabemos que divide, una pared divide, pero estamos haciendo lo que realmente una gente, que sea como se llama el proyecto, el mural de la hermandad. Estamos cambiando la idea de lo que es, o simboliza el muro en la frontera. Lo pintamos del lado que se necesita, del lado de México. El muro simboliza muchas cosas de tristeza, vergüenza, muro de muerte, muro de soledad, muro de muchas cosas. Pero dándole el color, dándole la vida, llenándolo con toda la gente, con todos los mensajes positivos, con toda la buena vibra de este lado, no va a haber un muro que nos limite, que detenga, que nos haga sentir mal. Anunciamos que cada fin de semana vamos a estar pintando y la gente se empieza a acercar. Van más de 2,000 personas que han venido a trabajar, a pintar. Gente de todas partes del mundo. No vamos a hablar mal de nadie. No vamos a ofender a nadie. Tratamos de que sea, la regla que sea algo positivo. Que escriban algo positivo, que sea algo que refleje la imagen de nosotros. Sí. Soy de la ciudad de Guadalajara. Viví hasta los 17 años. Después de ahí agarré una visa estudiante y fui a vivir a Estados Unidos, a la ciudad de Long Beach. Y vine a Tijuana para apoyar unas exposiciones, porque en el 2008-2009 había como una alerta roja en Tijuana en el que nadie quería cruzar, no había proyectos binacionales, no había muchas exposiciones, decían que la ciudad era un poco peligrosa. Y lo que hice yo fue tratar de hacer un proyecto con la ciudad, con el municipio, para hacer un poco más de movimiento cultural. Pues digo, un sueño americano, es toda América, pues, pero la gente piensa que el sueño americano más se vive en Estados Unidos. También de este lado hay sueños, también de este lado se puede vivir, también de este lado hay muchas cosas que tú puedes crear y cambiar el mundo. If I had a chance to speak with Donald Trump, I will invite him to paint. You know, I respect what he's doing. I'm saying that he's the president now. He has to do what he has to do. Escuché de algunas partes que va a cambiar y otras que donde no hay muro que voy a poner y que voy a pintar. Pero, no dudo que lo quiera quitar. Todos los artistas que pintamos en la calle, que pintamos algo, sabemos que es efímero. Sabemos que todo mural externo se va a caer. La lluvia, el sol, sabemos que en su momento va a caer, pero en su momento de trabajo hemos logrado hacer un cambio, hemos logrado hacer que todo esto sea posible, que la gente se una, que la gente venga y pinte. Y es un recuerdo que se va a quedar para la historia.